pero puntualmente para ustedes es el PPP Aprendiz, porque ustedes están escolarizados. ¿De qué se trata? Igual que el PPP tradicional, digamos, es un programa que lleva adelante la provincia de Córdoba para jóvenes que no tengan una experiencia laboral relevante. ¿Por qué? Porque ustedes se van a dar cuenta, seguramente, cuando terminen el secundario y quieran buscar algún trabajito como para mantenerse los estudios, porque no quieren estudiar más, y en todos lados le van a pedir una experiencia laboral. Pero si nadie le da la posibilidad de tener su primer empleo, nunca van a tener la experiencia laboral que les solicitan en el currículum sí o sí para ingresar a trabajar en cualquier lado. Bueno, de eso se trata este programa. Por eso es que los que hayan percibido el programa Primer Paso anteriormente no pueden volver, no pueden repetir, porque la idea es esa, tener la primera experiencia laboral. Bueno, el PPP Aprendiz es lo mismo que el PPP tradicional, pero el gobierno con este programa pretende premiar a aquellos jóvenes que realizan un doble esfuerzo, ¿sí? O sea, que trabajan y estudian. El PPP tradicional no hacía falta estar escolarizado ni estar llevando adelante ningún curso, simplemente por ser joven, de 16 a 24 años, podían acceder al programa. Ahora, también se les exigen a los jóvenes de 16 a 18, en cualquier modalidad del PPP, estar escolarizados, porque están en edad de secundaria, ¿sí? O sea, el gobierno fomenta la inclusión educativa con esto.